habitualmente para nosotros es un honor poder tener la posibilidad de componer este honorable Consejo Deliberante y reconocer, en este caso, bueno, es un acto donde tenemos una amplia presencia, vamos a ir de acuerdo al orden que teníamos los proyectos, pero en primer término destacar la labor durante muchísimo tiempo en forma continua de dos instituciones locales tan queridas para nosotros. En primer término, el cuerpo activo de bomberos voluntarios que tanta labor realizan para nosotros y una institución tan querida para los maipuenses de tanta importancia. Y por supuesto, no menor la trascendencia que tiene en nuestra comunidad la cuestión cultural de los clubes, representada en este caso por el Club Ferroviario. Así que nosotros, humildemente, por ahí con un proyecto de declaración presentado por alguno de los bloques, y por supuesto esto siempre se presenta, tiene la iniciativa de uno de los bloques y son votados de forma unánime, que uno no se alcanza las palabras para destacar y remarcar el gran trabajo que realizan las instituciones. Cuerpo de Bomberos, creo que por ahí está de más muchas veces remarcar la cantidad de la activa presencia que tiene en nuestra comunidad y la importancia del mismo, y de lo cultural, desde lo social, de lo afectivo, lo que significan los clubes, lo que han significado los clubes para nuestra comunidad. Nosotros pensemos que hace 100 años o 50 años, como los bomberos, se pensaba con muchísimo menos recursos en formar una institución para mantenernos hermanados, mantenernos reunidos, para poder compartir cosas que después de la actividad, de la tarea diaria, eran simplemente muchas veces una copa, un café, y tenían que ver con encontrarnos como maipuenses, aquellos que tenían más afinidad de lo deportivo, desde lo político también, desde lo cultural, pero todo esto hizo a Maipú. Digamos, nosotros tenemos un montón de clubes que hoy mucho cuesta mantenerlos, entonces creo que hay que destacar, remarcar y valorar el trabajo que realizan aquellos hombres y mujeres que sostienen. Y por supuesto, reitero lo que significa para Maipú el cuerpo activo de bomberos voluntarios, hoy están bien representados. Así que yo voy a dar la palabra al presidente de los bloques, que van a ser Facundo. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por la presencia. La verdad que adherirme a las palabras del presidente del Consejo Deliberante, creo que es loable poder destacar y homenajear a dos instituciones tan importantes, los bomberos con la labor que hacen, que creo que sobran las palabras, y el Club Ferroviario con lo que cuesta mantener una institución como la del Club Ferroviario. La verdad es que me recordaba a cuánta gente ha pasado por ese club y sigue pasando, y da gusto verlo como está. Así que, como decimos siempre, como dice el presidente, es un gusto poder compartir en forma unánime estos proyectos que hacen a valorar las instituciones nuestras y, por supuesto, los bomberos, la tarea diaria que realizan, y a las instituciones como el Club Ferroviario para que no aflojen y sigan trabajando para toda la comunidad. Muchas gracias. Rubén. Bueno, buenas tardes. Más allá de que soy el presidente del bloque, yo le quiero ceder la palabra al concejal Maya, que fue el autor de los dos proyectos, que en representación del bloque quiero que él exprese el sentimiento del bloque. Bueno, gracias. Bueno, a mis padres, al señor intendente, a nuestro presidente del Consejo Deliberante, a quienes nos están acompañando. Es necesario poner en valor el trabajo de la Sociedad de Bomberos y del cuerpo activo de nuestro medio. Yo, durante la sesión en que presentamos este bloque, este proyecto, recordaba a don Oscar Pierguidi, recordaba su trabajo y una vasta comisión que trabajaron tanto por los bomberos. Cuando esta ruta, la ruta 2, era portadora de tragedias realmente increíbles, y necesitábamos también, por los siniestros que teníamos en la comunidad, un cuerpo que se moviera, un cuerpo de bomberos que realmente nos diera la seguridad que los maipuenses necesitamos. Y hemos comprobado que a lo largo de 50 años de vida el cuerpo de bomberos es invalorable y ha dado respuestas a todos y cada uno de los maipuenses. Es una institución querida y necesaria. Por eso, aprovechando que estamos los dos organismos del Estado municipal, entendemos que hay que apoyarlos, que hay que llevar adelante una tarea de concientización,
pero también de saber lo que cuesta mantener tanto el recurso humano como el recurso material para el cuerpo de bomberos. Nosotros lo comprendemos, creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de eso, sabemos del progreso que han tenido, que han llevado a cabo, y de la capacitación permanente de sus hombres y mujeres, y también del gran esfuerzo que hacen para equipar a sus hombres y a la institución. Por eso queremos, con este sencillo acto de entregar una declaratoria votada unánimemente por todos los concejales, darles este reconocimiento, este gracias permanente de la comunidad de Maipú, y aportar cada minuto nuestra ayuda y nuestra predisposición para que el cuerpo se mantenga y crezca cada día más. Y finalmente, para el club ferroviario, qué decir, también ha sido una gran alegría poder acompañarlos en estos 100 años, una institución que nace con el fútbol. Sabemos que los trabajadores que venían con el ferrocarril, los ingleses, enseñaban a jugar el fútbol en las comunidades, es lo que me han contado, y el Fútbol Club Ferroviario fue una institución señera en ese sentido, pero también el automovilismo, también en el ciclismo, también en distintas actividades y en lo futbolístico, para qué decirlo, que fue con Independiente el clásico durante muchísimos años en nuestra comunidad. Y las instituciones son el basamento de las sociedades, el basamento de nuestras comunidades, y creo que esta Casa del Pueblo es el lugar especial, el lugar donde deben estar las instituciones, sus hombres, sus mujeres que trabajan por ella. Así que larga vida para los bomberos y larga vida para el Club Ferroviario de Maipú. Nada. A nuestra casa, sumarme a las palabras de todos los que hablaron antes que yo, el reconocimiento a cada uno de ustedes, y que puedan trasladar este reconocimiento a cada uno de los integrantes, tanto del cuerpo como del club, ya que son 100 años del club Ferro, en la cual han trabajado muchísimo, ha habido mucha gente que ha trabajado durante todos estos años, el reconocimiento hacia ellos, igualmente que el cuerpo de bomberos, que la verdad que la actividad que hacen es una de las más importantes y la que queremos reconocer desde acá, en un proyecto donde han sido votados por unanimidad. Así que nuevamente el agradecimiento y que puedan trasladarlo a todos los integrantes de dichas comisiones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes presidente, buenas tardes concejales, a toda la gente que nos acompaña hoy. Ya creo que uno ha vivido los procesos en esta comunidad, y como vemos, tanto el club ferroviario, que cumplió 100 años y que ayer hablábamos un poco con todos los presidentes en el día que tuvo el almuerzo y tuvo la festividad de sus 100 años, realmente han pasado por muchas situaciones, y lo importante de todo esto ha sido su gente. Su gente, que fue la que siempre empujó para que en este caso el club saliera para adelante y, como deseamos hacer, esté este lugar tan bien conservado, y obviamente, como decían ayer, recuperar sus orígenes, que era el fútbol. Bueno, ayer nos contaban que, bueno, ahí estaban armando la segunda de fútbol, ¿no, presidente? Así que todas esas cosas realmente uno lo llena de alegría, de saber que hay gente que tiene ganas de seguir apostando por la juventud, por todo lo que se viene haciendo. Y bueno, obviamente es importante también en el presidente, que obviamente que tiene, le pone muchas ganas y obviamente hace participar no solamente a su familia, sino a todas las familias de los integrantes de la comisión. Así que felicitarte en esto, Miguel, y bueno, a seguir trabajando, porque realmente ayer se vio que vienen trabajando todas las comisiones que estaban ayer sentadas y pensando en que el club ferroviario tiene que seguir teniendo vida, y eso es lo más importante de reconocer. Y bueno, los bomberos, obviamente uno ha pasado muchas veces, obviamente he jugado en alguna época entre las autobombas y me han sacado corriendo cuando recién empezaban, yo tendría 10 años, y realmente acordar de cómo fue creciendo todo lo que es el equipo, realmente todas las autobombas,
que se ha hecho con mucho esfuerzo y también en reconocer todas las comisiones que pasaron desde la primera, como decía recién el concejal, que fue allá Pierre Guidi, y ahí para adelante todo lo que fueron aportando y todo lo que fueron generando. Y obviamente el cuidado, más allá de que tenemos nuestra policía, ustedes también ejercen un gran cuidado, ya que en cualquier situación que tengamos siempre están dispuestos a salir, a darnos una mano, ya sea en aquellos casos que son los incendios, un accidente, o cuando tenemos las inundaciones en la comunidad. Así que el agradecimiento creo que de parte mía y de todo mi gabinete también, porque ellos realmente en todas las situaciones que hemos compartido realmente siempre nos hemos puesto codo a codo a solucionar los problemas y los inconvenientes. Obviamente estos son 50 años y bueno, hay que seguir trabajando para seguir apuntalando, que como todos sabemos y como recién lo decía el concejal Maya, está difícil. Bueno, todos tenemos que aportar su granito de arena desde distintos lugares para seguir manteniendo esta institución y obviamente apoyar en todo lo que se viene creando desde el cuerpo de bomberos, que también apuntalar todo lo que se viene haciendo en las armas, que se va trabajando, y obviamente todo el cuerpo de bomberos de las armas es destacable todo lo que vienen haciendo con mucho esfuerzo y con la colaboración que van consiguiendo. Realmente es para felicitar también a ellos, porque de alguna manera hace 50 años empezaron ustedes de la misma manera y ellos hoy con un poco más de ayuda están logrando lo que sería el cuartel para guardar los que son la autobomba y todas las unidades, como le llaman ustedes. Así que desearles una felicidad y obviamente este reconocimiento creo que es muy válido y sella muchas de las cuestiones que ustedes día a día van resolviendo. Así que felicitaciones. Invito a los representantes del cuerpo de bomberos que están presentes. Se le entrega el intendente. Si quieren hacer uso de la palabra. Vamos a poner acá para la foto. A ver, está bien. Ahí. Uno para cada lado. Vamos a ver. Vamos a entender. Bien. ¿Quién ha sido su palabra? Bueno, simplemente agradecer el gesto que han tenido todos los concejales, acompañados por el intendente y toda la gente que está presente, agradecer de acordarse de los 50 años de bomberos. Y bueno, y también en todas las comisiones, como recién dijeron, que siempre apuntalaron el hacer de bombero, el trabajar y el hacer el camino que hasta el día de hoy se ha hecho. Y bueno, acá tengo dos referentes que son de la época de cuando se inició el cuartel, o ellos como jefe de 3 años, pero tenemos gente de 30 y pico, 40 años, y acá el presidente que tenemos ya tiene, fue de los inicios de los 50 del cuartel, así que para mí es un orgullo estar acompañado de ellos y desde ya este homenaje para todos los camaradas que hoy no pudieron estar pero que están representando a nosotros y de esta manera darle gracias a todos ustedes. En el nombre de la Comisión Directiva y el resto de los chatos de bomberos, quedo muy agradecido por este reconocimiento, por los 50 años de nuestra institución. Bueno, vamos a seguir trabajando, seguir también. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Invito al señor presidente, el señor Varela, va a hacer entrega con el concejal Javier Manda. Muy amable. Por favor, unas palabras.
palabras. Bueno, yo siempre agradecido a todo el conjunto de concejales, al señor intendente, al grupo de gente que lo acompaña en el Ejecutivo y a toda la sociedad, porque hablar también de los bomberos, que nosotros los acompañamos la semana anterior con un evento a colaboración, opaca todo lo que puedo decir. Gracias.